Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Estamos en nuestro día 3. No activaba el micrófono, ya que en este momento les estaba colocando el libro de Excel que me pidieron. Espero que ya puedan descargarlo. Ya se encuentra ahí en el grupo de WhatsApp. Muy bien, miren, es un gusto nuevamente tenerlos acá. Recordarles que el día de mañana es asueto general por ser 2 de noviembre, entonces no vamos a tener clases, sino que vamos a tener las clases el día viernes, siempre finalizando la semana con lo que corresponde a sección 1 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Entonces, el día de mañana no hay clase, creo que ya les han mandado la información por medio del grupo de WhatsApp, los de inglés corporativo, que volvemos nuevamente hasta el día viernes, solamente esta semana. Ya la próxima semana vamos un recorrido de lunes, en este caso a jueves, descansando viernes, sábado y domingo. Quiero compartirles, como siempre, nuestra aula virtual para poderles recordar que dentro de ella se encuentran ya dos foros de participación. Y ustedes, los invito a cada uno de ustedes, a los que todavía no lo han hecho, a que puedan en este caso participar. Ahora vamos a ver dos temas bastante importantes en la parte de lo que son funciones. Ustedes ya han venido viendo qué es una función en Excel. Y entre ellas, para los que estuvieron en Excel básico, vieron cómo realizar como una sumatoria. Cuando vieron el tema de los diferentes tipos o la comparación entre función y operador. En este caso ahora vamos a ver dos funciones que en su forma básica, por ejemplo, sumar lo que hace es sumar todas las celdas que nosotros seleccionamos. Ahora lo vamos a poner con una función condicional que en este caso sería sumar punto sí. Y también vamos a ver en este caso la función contar punto sí. Espero igualmente que hayan visto el video que se encuentra en el aula virtual. Yo voy a tratar este día de poderles explicar otra forma en la cual pues siempre busquemos una lógica en que podamos realizarlo de una forma, en este caso, diferente. Además de esto, se encuentra acá el video tutorial donde ustedes pueden descargar lo que es el ejercicio que la docente muestra para que así puedan trabajarlo en este caso en conjunto. Y tenemos también lo que es el foro de discusión. Yo he colocado la siguiente pregunta. ¿Para qué nos ayuda la función contar puntos sí en Excel? Esa sería la pregunta que les tengo para esta noche. ¿Para qué nos ayuda la función contar puntos sí en Excel? También sugerirles que ustedes deben de finalizar esta semana sección 1, ya que el día sábado los de inglés corporativo realizan lo que sería el avance que tienen cada uno de ustedes. Si por algún motivo hay un participante que no ha realizado la parte de sección 1, pues ellos se comunican con ustedes para ver qué es lo que está pasando y que así pues ustedes puedan seguir con lo que es el progreso dentro del aula virtual, que es muy importante que ustedes puedan ir finalizando con cada una de de los temas, de los videos, descargar el material y en este caso contestar la pregunta del foro de discusión que he colocado. Nuevamente les comparto mi presentación. Nos encontramos en sección número 3, en sección, perdón, número 3, sección 1 dentro del aula virtual. Como siempre voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, ahora sí traigo bastantes ejercicios, ya que estos dos temas se presta a que hay diferentes formas en las cuales podemos utilizar esta función. Entonces, como siempre trato de poderles explicar todo con diferentes ejemplos para que ustedes igualmente se puedan llegar en algún momento adaptar a que cuando ustedes visualizan el tema o ustedes vean la función, ustedes ya sepan la manera en la cual la pueden utilizar. Al final, como siempre, sugerirles de ir contestando lo que sería el foro de cada día. Como objetivo general de sesión,
lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel. Les comentaba que cuando nosotros trabajamos con funciones básicas como suma, contar, max, min, promedio, contará, son funciones que lo que hacen que cuando nosotros seleccionamos un rango, automáticamente obtenemos un resultado. ¿Qué pasa con la función suma? Función suma es la función más conocida, es la función que tiene tres formas diferentes dentro de Excel para poderla utilizar. Y además de eso, creo que es la que más se utiliza a la hora de realizar lo que es una sumatoria de valores. Entonces, esta función también tiene algo que se llama condición, y es ahí donde se agrega la función sí, en donde cuando ya seleccionamos un rango, lo que hace es contarme según el criterio de evaluación que yo le determine, aunque dentro de ese rango que yo haya seleccionado exista más valores. Lo que él va a hacer es irme a buscar automáticamente aquellas celdas que contengan el criterio de evaluación. Por ser una función condicional, en ella no existe el verdadero y falso, sino que existe dos formas para poderlo utilizar: en su sintaxis completa o en su sintaxis cuando yo solamente selecciono rango y criterio. Yo tengo tres formas: rango, criterio y suma. O criterio, perdón, rango y en este caso criterio de valor. Lo importante es que dentro de esas celdas existan valores numéricos. Mientras existan valores numéricos, Excel va a encontrar el resultado que me permite, en este caso, obtener al final ese resultado que quiero dentro de lo que es esa celda. Ahora bien, miren, veamos en este caso la parte de la teoría. Dice que en muchas ocasiones deseamos realizar una operación de suma, pero de una forma restringida. Para alguna condición, entre las funciones matemáticas, se encuentran las funciones sumar punto sin. Yo considero que ustedes, ya que se encuentran en un nivel intermedio, deben de saber que las funciones están agrupadas y cada una de ellas tiene un nombre a la cual nosotros podemos mandar a llamar. Por ejemplo, la función suma corresponde al grupo de matemáticas aritmética. Y entonces ahí es donde yo encuentro, en este caso, la función sumar. Están, en este caso, las contables. Y entonces en cada uno de esos grupos es que Excel determina para poder obtener resultados. Si son matemáticas, perdón, es matemáticas trigonométricas. Si son matemáticas trigonométricas, entonces todas corresponden a que dentro de esas celdas debe de haber en el rango que seleccionamos valores numéricos para así poder obtener ese resultado que nosotros queremos. Entonces, dice aquí que la función sumar punto sí, la cual combina operación matemática y lógica. Esto nos permite poder innovar en la obtención de resultados, partiendo como base de la sumatoria de valores, en este caso numérico. ¿Qué hace la función sumar punto sí? Permite sumar el contenido de un rango de celda en base a un criterio o condición. ¿Cuál es la sintaxis que debemos de utilizar? Sumar punto sí, rango, criterio y en este caso rango de suma. Nuevamente les vuelvo a mencionar, hay dos formas de poderla utilizar en su sintaxis. Yo puedo utilizarla como rango criterio o puedo utilizarla como rango criterio y en este caso rango de suma. Si yo utilizo la sintaxis completa, quiere decir que en la primera opción que tengo como rango, yo puedo tener dentro de esas celdas texto. Porque puede suceder que mi criterio también sea texto a buscar. Y al final, el rango, como la palabra lo dice, rango de suma, deben de ser todas aquellas celdas que contengan valores, en este caso, numéricos. Puedo tener solamente la sintaxis como rango criterio, en donde
La selección de rango va a ser exactamente de valores numéricos. Y el criterio debe de ser un valor numérico, puede ser en este caso un valor lógico, con un operador lógico, para así poder obtener el resultado. De las dos formas, tenemos diferentes formas de poder, en este caso, utilizar esta función. Dice acá la función sumar puntos y en Excel nos permite hacer una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera excluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación que va a efectuar en este caso la función. Tengo acá el primer ejercicio que vamos a hacer. Tengo sumar valor 5. Sumar valor en este caso 1 y sumar valor en este caso 2. Como vuelvo a repetirles, para estas funciones o para esta función hay diferentes formas de poderla utilizar. Siempre voy a tratar de que ustedes puedan encontrar la lógica, ustedes puedan como memorizarse las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar esta función. Antes de explicarles para el siguiente tema, voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel para que podamos iniciar realizando en este caso los primeros ejercicios. Permítanme que voy a quitar. Muy bien, fíjense acá, miren. Tengo acá, como lo decía en la diapositiva, sumar valor, en este caso 5. Como siempre, lo primero que voy a hacer, perdón, lo primero que voy a hacer es igualar. Al igualar, voy a colocar la función sumar punto fi. Y si ustedes ven acá, en la sintaxis que me aparece, está el rango, criterio y en este caso rango de suma. En este momento solamente voy a trabajar con dos parte de la sintaxis, con rango y en este caso con criterio. ¿Cuál sería la primera forma en la cual podemos utilizar esta función? Al seleccionar primero el rango que nos pide, yo voy a colocar en este caso punto y coma y voy a utilizar solamente el criterio. Cuando ustedes observen dentro de una sintaxis lo que son corchetes, eso significa que puede hacer una excepción, porque los corchetes también tienen un significado, en este caso dentro de Excel, en donde también podemos crear como una anidación dentro de la función para poder especificar más de un valor al criterio que nosotros queremos evaluar en su momento, cuando nosotros lo queremos hacer como rango hacia abajo. Ya más adelante les voy a explicar un ejercicio de ellos para que ustedes puedan comprender. Creo que la otra semana viene un ejercicio de ellos para que me puedan comprender. Entonces acá, miren, yo le voy a decir, me está pidiendo sumar valor 5, yo voy a colocar acá el valor, o sea que yo puedo colocar un valor constante, o sea, digitarlo, y automáticamente al cerrar mi paréntesis me está dando resultado. Quiere decir que si yo selecciono todos los valores, en este caso del rango de celda, donde tengo celdas que contienen el valor 5, ahí ustedes pueden observar que me ha realizado la sumatoria correctamente. Si me pidiera valor 1, nuevamente voy a colocar la función sumar punto sí, nuevamente vuelvo a seleccionar el rango, coloco punto y coma porque en este caso, esa es mi separación. Voy a colocar 1, cierro mi paréntesis y acá también ustedes pueden observar que entre el rango que tengo seleccionado, solamente existen tres celdas con valor 1, sumando 1 más 1 más 1. Entonces el resultado en este caso es 3. Y si lo hago con valor 2, igualmente, miren, voy a colocar en este caso la función. Nuevamente selecciono el rango, coloco punto y coma, y en este caso, pues coloco el valor número 2. Al cerrar en este caso mi paréntesis, ahí pueden observar que
Igualmente, tengo tres celdas que contienen el valor número 2 y es por eso que en sumatoria me da este resultado. ¿Qué sucede acá? Esta sería una forma fácil de poder trabajar en este caso la función. Si, por ejemplo, me estuvieran pidiendo que estos valores pudieran estar en diferentes celdas trabajándolo en una sola columna, entonces lo hago una vez, veo que debo de adicionar a la función y en este caso pues desplazo hacia abajo. Así como pueden haber una celda que me esté dando el criterio, un valor constante para poderlo realizar, también puedo colocarlo en la celda, el valor en este caso solo, que es lo que me pide Excel para poder efectuar en una función y tomarlo como criterio una celda, voy a colocar nuevamente la función sumar punto sí, voy a seleccionar acá, coloco punto y coma, y en este caso pues selecciono la celda y ustedes pueden observar que me está arrojando el mismo resultado. Igualmente, si yo lo trabajara para esta celda y para esta otra celda, también obtuviera lo que sería el mismo resultado que tengo en la parte superior. La diferencia es que acá estoy colocando el valor y acá tengo 5, pero quiero colocar 1 y entonces ahí me dio el resultado que tengo en la columna E. Coloco, por ejemplo, 2 y entonces también tengo el resultado que corresponde en este caso a la columna G. Esta es una diferencia en la cual yo puedo tener en este caso acá un valor constante que voy a colocar sobre la sintaxis o el criterio que yo voy a evaluar, o en este caso coloco el valor y automáticamente en la celda donde he trabajado la función que pueden ver acá en la barra de fórmula, por haber colocado C4, automáticamente cualquier valor de búsqueda que yo realice, no solamente lo que tengo acá, voy a obtener la sumatoria de ellos. ¿Por qué obtuve también 20 acá? Porque sucede solamente una vez se encuentra. No tengo 10, voy a colocar por ejemplo acá 20. Pueden observar que automáticamente me hace el cambio acá a 40. ¿Qué es lo que sucede acá? Que así como yo puedo colocar en este caso un valor, lo voy a hacer acá en el 5 para que puedan observar, tanto me va a cambiar para el criterio del valor constante que yo tengo, como también lo va a hacer cuando yo tengo una celda donde se encuentra en este caso el valor que estoy colocando como criterio para poder obtener el resultado. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Todo claro. Muy amable. Para los demás, Sí, está claro. gracias. Muy bien, miren. Entonces, les he mencionado, esta función tiene diferentes formas en las cuales lo puedo utilizar. Voy para un segundo ejercicio. Nosotros también podemos utilizar operadores lógicos dentro de lo que es la función sumar punto sí. Y quiero que vean acá, miren, voy a igualar, nuevamente voy a colocar la función sumar punto sí, sigo trabajando con rango y criterio. Nuevamente voy a hacer la selección y entonces acá, ya que tengo una celda en donde yo debo de colocar la información y entonces acá me está diciendo que sea mayor a 5, entonces un operador lógico dentro de una función siempre, siempre debe de ir entre comillas. Entonces acá voy a colocar en mi caso al 62 y voy a colocar en este caso el 5. Voy a cerrar mis comillas y voy a cerrar en este caso mi paréntesis. Y al darle enter, acá cambia, porque le estoy diciendo que me haga una sumatoria del rango de criterio, del rango que tengo para el criterio mayor 5, que me haga en este caso la suma. Entonces acá ustedes pueden ver si por ejemplo hiciera lo contrario y colocar en este caso la función sumar punto sí, nuevamente hago acá la selección, punto y coma, comillas, y en este caso le digo que sea menor a 5,
Voy a cerrar acá siempre mi paréntesis y entonces acá igualmente va a cambiar. ¿Por qué? Porque el operador lógico es el que va a dirigir el resultado que yo voy a obtener dentro de lo que sería esta célula. Puedo colocar el operador lógico dentro de una celda con el criterio que quiero evaluar. Lo vamos a hacer ahorita de esta manera para que ustedes puedan observar que igualmente sumar puntos y selecciono acá punto y coma. En este caso, lo único que debo de hacer es seleccionar la celda y pueden en ese momento observar que estoy obteniendo el mismo resultado. Ya sea que lo haga con mayor o que lo haga en este caso con menor, voy a tener también el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que acá estoy colocando un operador lógico dentro de la función para así poder obtener el resultado que yo quiero. Puedo trabajar también acá. Miren, estoy diciéndole que sea mayor a 1. Voy a colocar sumar punto sí. En este caso selecciono acá punto y coma y entre comillas tengo que colocar mayor que 1. Cierro mi paréntesis, perdón, comillas, y cierro mi paréntesis. Y ahí está el resultado. Veamos qué pasa cuando yo le digo menor. Sumar punto sí. Selecciono acá, punto y coma, abro comillas, sería menor que 1, cierro comillas, cierro mi paréntesis y entonces ahí pueden observar que también puedo tener un resultado de 0, ya que al encontrar valores menos que 1, va a ser 0. Entonces, este es el resultado que ustedes pueden ver que puedo obtener acá. Entonces, igualmente, siempre en su forma básica en Excel de la función sumar punto sí, yo puedo trabajar con operador lógico dentro de lo que es la función sumar punto sí para obtener lo que sería mi resultado. ¿Queda claro esta otra forma de poder utilizar la función sumar punto sí? Sí, está Sí, claro. Está está bien. claro. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, miren. Voy a continuar entonces acá. Vamos a irnos a este ejercicio. Acá les he colocado la función sumar punto sí, en donde la sintaxis es rango, criterio y rango de suma. Pueden observar acá que yo tengo un cuadro en donde tengo vendedor, tengo mes y en este caso tengo ventas. Siempre debe de existir, si voy a utilizar esta función, una columna que contenga lo que serían valores numéricos. Entonces, ¿qué me están pidiendo acá? Me están pidiendo las ventas que representa al vendedor Sobeida. Y entonces acá, para poderlo realizar, miren, voy a igualar, voy a colocar la función sumar punto sí. ¿Y cuál sería en este caso mi rango? Ahora va a ser vendedor, este que se encuentra acá. Voy a colocar punto y coma. Mi criterio va a ser que el rango que acabo de seleccionar es lo que él va a ir a buscar en este momento. Y cuando él lo encuentre, ahora coloco nuevamente punto y coma. Ahora sí me aparece activo rango de suma. Voy a seleccionar esta columna que es la que tiene los valores numéricos. Voy a cerrar en este caso mi paréntesis y ustedes pueden observar que estoy obteniendo un resultado. ¿Qué está haciendo Excel? Está realizando toda la sumatoria que corresponde a las ventas que ha tenido la vendedora Sobeida. Vamos a hacerlo acá para que puedan nuevamente ver. Coloco sumar punto sí. Selecciono acá punto y coma. Selecciono en este caso mi criterio, punto y coma. Y en este caso mi rango de suma nuevamente en la columna C. Voy a cerrar en este momento mi paréntesis y pueden también observar que ha cambiado. ¿Cuál es la ventaja de tener una celda destacada con el criterio? Que acá puedo colocar, por ejemplo, a Valeria
y entonces igualmente va a realizar el cambio. Vamos a colocar a Camila y pueden observar que automáticamente puedo tener solamente una celda o un cuadro destacado para poder ver la sumatoria de las ventas que ha tenido y automáticamente estoy obteniendo lo que sería el resultado. ¿Puedo cambiarlo con la otra columna que se encuentra? Claro, solamente voy a disminuir acá para que puedan observar mejor. Voy a igualar, sumar en ese caso punto sí. ¿Cuál va a ser mi rango ahora? Va a ser la columna B. Voy a colocar punto y coma. Ahora va a ser este mi criterio. Coloco nuevamente punto y coma. Y nuevamente, en este caso, lo que serían las ventas. Voy a cerrar lo que es mi paréntesis. Y al darle enter, ustedes pueden observar que nuevamente tengo mi resultado. Según los criterios en los cuales yo vaya a evaluar, puede ser que yo tenga que 7, 8 columnas y en ellas yo pueda ir destacando en cada uno de los cuadros el criterio que quiera evaluar, ya sea de vendedor, ya sea en este caso de meses. Acá podría crear una validación de datos para que poder colocar todos los vendedores y así solamente ir cambiando, no estar texteando, sino que solamente cambiar. Igualmente acá para lo que son los meses, podría ser en este caso las sucursales y entonces así puede ir creándose el cuadro más grande. Yo puedo ir creando estos cuadros que son los que me van a ayudar a tener una ventaja en que automáticamente se realice esa sumatoria que yo deseo. ¿Ha quedado claro cómo poder utilizar sumar punto sí ya con la sintaxis completa donde tenemos rango, criterio y en este caso rango de suma o tienen alguna consulta? Ajá, ¿los escucho? Sí, todo claro. Gracias, Emilia. Para los demás. De Gracias. igual forma, todo claro. Todo claro, Gracias, también. Miriam. Gracias, gracias. Muy amable. Muy bien, miren, nos vamos a ir para este ejercicio. Ustedes se dieron cuenta, bueno, si ya revisaron la plataforma. Sí, Marina. El criterio va a ser, en este caso, lo que nosotros queremos buscar y, o que nos haga la sumatoria. Primero buscar, ya cuando creamos la sintaxis completa, lo que queremos en este caso buscar y lo que vamos en este caso a sumar al final. ¿Por qué? Porque todo va a corresponder a una sumatoria del criterio en este caso que yo estoy evaluando para poder obtener ese resultado. Ahora bien, miren, tengo acá el ejercicio que les presentaba en este caso dentro del aula virtual. Solo déjenme acá. Voy a dejar así. Que se presentaba en este caso en el aula virtual, la docente, en donde para poder ir realizando lo que era la sumatoria de los días sobre el detalle de visitas realizadas en el mes, en este caso de enero, lo hacía en este caso de la siguiente manera. Ay, no le puse esto. Bueno. Lo hacía en este caso de la siguiente manera. Igualaba, colocaba la función sumar punto sí. Y en este caso nuestro rango sería este. Este. Colocaba punto y coma. Y entre comillas, colocaba el día lunes. Cerraba las comillas, punto y coma. Y en este caso realizaba la selección acá. Creo que sí lo tengo. Espérense que el cuadro de Zoom no me permite ver. Voy a ir bajando. Ahí está. Entonces, lo hacía de esta manera. Voy a cerrar mi paréntesis. Y entonces, ese era el resultado que teníamos. Si yo quiero nuevamente volver a hacerlo para el día martes,
tendría nuevamente que trabajar este criterio y volver a colocar entre paréntesis Marta. No puedo desplazar para abajo porque no voy a tener resultado. Primero porque, si ustedes visualizan acá, tengo desde B6 y C6, que es el inicio. Pero ya cuando estoy acá, tengo B7, C7, y si me voy acá al último, tengo, voy a seleccionar para que vean que estoy desde B11 y C11. Y se ha desplazado todo esto. Entonces, trabajarlo de esa manera es más si fueran 20, 30, 40 valores que tengo que ir sacando. No, me llevaría mucho tiempo. No está mal. Al final estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Pero, como les mostraba en los ejercicios anteriores, cuando es un valor el cual ando buscando, sí puedo hacerlo de esta manera. También lo podría hacer teniendo validada toda esta celda, podría ser otra forma, pero yo creo que acá lo que queremos es realizar la sumatoria de cada uno de los días, desde el lunes, en este caso hasta el domingo. Entonces, fíjense, miren, al ver el video, entonces yo lo transformé. Siempre dice total de visitas realizadas lunes y total de visitas realizadas martes, pero acá ustedes pueden observar que la palabra total visitas realizadas está en una celda y la palabra lunes, martes, miércoles y así sucesivamente está en otra celda. Entonces puedo trabajarla perfectamente de esa manera, no hay ningún problema. Si quisiera pensar que se va a visualizar en una forma como que está en la misma celda, entonces podría también hacer esto. Pero lo que yo quiero es obtener más rápido ese resultado que quiero. Entonces, fíjense acá, miren. Voy a igualar. Voy a colocar la función sumar punto sin. Y entonces voy a iniciar. El rango siempre sería este que se encuentra acá. Acá. Y entonces yo voy a colocar acá punto y coma y mi criterio sería este, punto y coma, y en este caso el rango de suma sería todo este que se encuentra. Ahí está. Voy a cerrar mi paréntesis y si ustedes ven, ahorita estoy teniendo el mismo resultado. Bueno, ya hice que el resultado me saliera seleccionando en este caso una celda. Ahora necesito que al desplazarse para abajo también no me siga dando ese resultado que no quiero. Porque al final, si yo lo sigo haciendo acá, ahora sí están viendo valores numéricos diferentes, pero si yo me posiciono acá, está moviéndose y no necesito que se mueva. Entonces acá debo de realizar una acción adicional en donde este rango que se encuentra acá, este que se encuentra acá y todo este que se encuentra acá debe de estar de esta manera, como lo acabo de colocar dentro de lo que es la barra de forma. Y ahora sí, miren, al desplazar para abajo, yo puedo, ay, no, 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 perdón, 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 perdón. Este no, porque este es el que tiene que ir cambiando, va a ir mixto de esta manera. Entonces, ahora sí, cuando yo desplace para abajo, puedo tener la certeza que me va cambiando la fila 6, 7, 8, la columna va a seguir siendo la misma G, 9, 10, 11, 12. Me voy a la última y si ustedes ven, siempre tengo desde B6 hasta B40 y tengo desde C6 hasta C40. Entonces, con esto puedo arreglar de que en vez de hacerlo, que igualmente está correcto, si fuera que me está pidiendo un día o dos días, podríamos trabajarlo de esta manera, pero si ya son muchos días, para mí ya todos estos 6 días adicionales o 4 o 5 días, pues ya quita el estar en este caso digitando. Pero de esta manera no, miren. Estoy colocando absolutas, ya el día viernes vamos a estar viendo este tema, si no les había quedado muy claro, ya el día viernes lo vamos a ver.
Y acá he colocado un mixto para seguir con la secuencia de las absolutas. Para que así, al desplazarme hacia abajo, ustedes pueden observar que yo tengo correcto todos los resultados que tengo. ¿Ha quedado claro cómo poderlo trabajar ya cuando vamos a desplazarnos hacia abajo? Vamos a utilizar ya esta función ya en una forma en la cual queremos obtener más de un resultado, y entonces esta sería la forma en la cual yo lo puedo trabajar. ¿Me dicen si ha quedado claro? ¿O tienen alguna consulta? No sé, claro. Sí, está claro. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Vamos a continuar acá con el tema. Ahora vamos a ver la función contar punto sí. Primero voy a iniciar recordándoles qué hace la función contar. La función contar lo que hace es contarme todas aquellas celdas que contengan valores numéricos. Eso es lo que hace la función contar. También tenemos la función contará, que igualmente me hace la sumatoria de las celdas que contengan valores numéricos, como también aquellas celdas que contengan texto. Entonces, entre las dos funciones de contar y contará, contar es la primera versión y contará es como la segunda versión, donde ya nosotros podemos utilizarla para dos rangos mixtos, solo valor numérico, solo texto, o si yo tengo valor numérico y texto, aún así me realiza lo que es la sumatoria. Pero ahora siempre va a ser una función, en este caso, estadística, lógica, en donde dice que esta función, o contar punto sí, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición, en este caso, dada. Y si ustedes ven acá, la sintaxis es bastante corta porque tengo rango criterio, pero aún así se pueden hacer de diferentes formas. El rango es el rango del que se desea, en este caso, contar el número de celdas que no está, en este caso, en blanco. Y todas aquellos rangos en los cuales nosotros vamos a seleccionar, ya sea ahora sí valor numérico o texto, vamos a obtener en este caso el resultado sobre el criterio que nosotros queramos en este caso colocar. Existe otra función que se llama contar.sí.conjunto, ya eso ustedes lo van a ver en la parte de avanzado, en donde ahí sí podemos crear más de un criterio en su forma, en este caso avanzada. Pero cuando nosotros utilizamos la función contar punto sí, vamos a obtener siempre un resultado numérico, pero de conteo de celdas sobre el criterio que nosotros andamos buscando, ya sea de texto o en este caso de valor numérico. Si en esa celda no contiene nada, o sea, no existe un valor dentro de esa celda, entonces igualmente pues no va a realizar ese conteo. Debe de tener un valor numérico o texto para poder realizar en este caso el resultado que nosotros queremos. Igualmente lo podemos hacer tanto con valor numérico como texto. Acá tengo el ejercicio, voy a buscar dentro del cuadro cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Entonces, para poder realizar eso, voy a pasar acá a compartirles nuevamente mi libro de Excel. Vamos a ir un poquito más rápido por el tiempo. Y entonces fíjense acá, miren. Yo necesito saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay en este grupo de datos que tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar, voy a colocar la función contar.sí. Y acá, si ustedes ven, me vuelve a arrojar el criterio de la sintaxis de rango y criterio. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a seleccionar la columna B, que contiene la palabra que quiero buscar. Voy a colocar punto y coma. Y ya que no existe en este momento una celda
que determine la palabra que ando buscando, entonces yo la voy a colocar entre comillas y voy a colocar la palabra hombre. Voy a cerrar en este caso las comillas y mi paréntesis y estoy obteniendo acá el resultado que quiero. ¿Por qué no agarré esta celda? Porque esta está en plural y al final tiene una S. Entonces, si yo lo hago de esta manera, entonces me va a arrojar cero porque no existe acá la palabra hombres, sino que la palabra hombre. Igualmente lo voy a hacer para mujer. Voy a colocar la función contar punto sí. Nuevamente vuelvo a seleccionar este rango. Coloco punto y coma y coloco la palabra mujer. Cierro mis comillas y en este caso está contándome que dentro de este grupo de datos que tengo existen 7 mujeres. Esa sería una forma en la cual también podemos colocar nuestro criterio entre comillas y si nosotros lo deseamos, solamente voy a hacer esto más pequeño para poder ya mostrarles el otro cuadro. Si dentro del criterio que yo voy a evaluar existiera una celda que contenga la información que requiero, entonces solamente coloco punto y coma y en este caso coloco la celda que no se visualiza ahí, que sería H2. Para poder realizarlo para las dos acciones, miren, ahí me aparece 8. Entonces, yo podría desplazar hacia abajo y quiero que puedan observar que automáticamente yo estoy obteniendo resultado, pero ¿por qué lo estoy obteniendo? El mismo resultado aún así está malo acá, porque ustedes siempre tienen que visualizar, sí, me dio resultado, pero acá me está contando de DB3 a B17 y acá de DB2 a B16. La diferencia es que acá la primera palabra que aparece es hombre. ¿Qué pasa si hubiera aparecido mujer? No me está realizando el conteo correcto. Entonces, siempre, siempre debemos de asegurarnos y de ver cuál va a ser lo que voy a efectuar como absoluto para que así los dos criterios, 4, 5, 6, 7 criterios que yo estoy en este momento buscando, siempre esté correcto el resultado. No queremos después que porque no salió y porque al darle hacia abajo estamos viendo diferentes números, pensar que está bien. Usted nunca piense que está bien. Usted primero analice, revise y cuando usted considere que todo está correcto, entonces ahí sí. Diga, todo está bien, pero no solo porque nos da el resultado, entonces sí, está correcto, no. Siempre hay que revisar que en qué podemos saber detalles muy pequeños. Acá la coincidencia fue que la palabra mujer comienza desde la fila número 3, entonces acá nos contaba desde B3, y entonces es por eso que nos da el resultado, pero si la palabra mujer hubiera estado en la celda B2, entonces ahí sí hubiéramos tenido un error. ¿Ha quedado claro cómo poder utilizar la función contar punto sí? ¿O tienen alguna consulta? Sí, está claro. Gracias. Dígame, Manu. Por mi parte está bien. Sí, todo Gracias. claro. Gracias, muy amable. Sí, de pronto entre el criterio hubiera algunas, por ejemplo, en la tabla dijera en alguna de esas casillas mujeres y no mujer, puedo hacer una combinación de conteo o no. No, no podemos hacerlo. Si por ejemplo yo tuviera acá mujeres, ve acá mujeres, y verdad es mujeres, así. Va a cambiar. Y no puedo hacer una combinación en la búsqueda que me considere mujer más mujeres. No, no lo puede No. hacer porque esta función solamente tiene la opción de poder colocar rango y un criterio para poder evaluar. Si lo quisiéramos hacer, creo que ahí funcionaría la función contar punto sí punto conjunto, donde puedo tener más de un criterio al poder evaluar y obtener el resultado que yo quiero. Pero acá lo que él hace es que al realizar la selección, que es una sola, y al colocar acá, en este caso, el criterio,
que yo quiero evaluar, ya sea como texto o como celda, yo voy a obtener ese resultado que deseo dentro de la celda. Porque esta función en su forma básica, que es esta, contar puntos y rango y criterio, es la forma en la cual pues, yo puedo obtener el resultado. Entiendo, gracias. Bueno, así es, Marina. Siempre va a ser el criterio lo que nosotros queremos evaluar o contar, en este caso, para lo que es esta función. Cuando nosotros utilizamos también esta función, pueden darse cuenta que también nos aparecen los operadores lógicos dentro de él, que también podemos evaluarlos. Siempre va a realizar el conteo tomando en cuenta que ahora debemos de tener valores numéricos dentro de la representación de esas celdas, o también podría ser texto, podría ser que acá quiero ir a contar los aprobados y reprobados, y igualmente yo puedo tomar como criterio esa evaluación para poder obtener resultados, siempre de un valor numérico. Pero acá, vean, me dice alumnos con nota mayor, en este caso, a 9. Voy a igualar, voy a utilizar la función contar punto sí, y en este caso mi criterio va a ser todos estos que se encuentran acá. Voy a colocar punto y coma y entre comillas le voy a decir que sea mayor, en este caso, que 9, mayor a 9. Cierro mis comillas. En este caso cierro mi paréntesis y acá pueden ver el resultado que me da 2. O sea que sobre el criterio de mayor o igual a 9, en este caso son 2, voy a igualar nuevamente la función contar punto sí, vuelvo a seleccionar acá punto y coma, abro comillas y entonces ahora me está pidiendo que sea menor que 6, cierro mis comillas, cierro mi paréntesis. Y acá pueden ustedes también observar que dentro de esta función podemos utilizar lo que sería un operador lógico y en él obtener el resultado que nosotros queremos. En donde estamos creando una evaluación, ya sea si lo quiero de texto, buscar en este caso la palabra y obtenerla. Muchas veces nosotros dentro de los cuadros de información que tenemos, en mi caso pues me pasa mucho, donde tengo ya criterios que yo estoy evaluando dentro de ese rango, ya que trabajo en el área, en este caso de universidad, pues igualmente pues me toca ir valorando el resultado que van obteniendo, en este caso pues los docentes. Y en este caso, miren, lo que estamos haciendo es una evaluación ya en una forma de estudiante y poder ver cuáles son las notas mayores a 9 y cuáles serían las notas en este caso menor a 6. Yo me recuerdo que esto se ve mucho cuando va a ser en septiembre para poder ver quiénes van a ser los que van a salir abanderados, ya que en la parte estudiantil puede ser que hayan hasta dos secciones. Y de él, pues dependa quién va a ser el alumno, en este caso, pues que van a salir a bandera. Entonces acá podemos ver, ah, tenemos dos, tres, cuatro, y entonces ahí vamos formando, en este caso, pues el pabellón. Entonces, acá lo pueden ver también el ejercicio, tomando en cuenta un operador, en este caso, pues lógico, dentro de lo que es la función contar punto sí, siempre y cuando el criterio de evaluación me dé como resultado lo que sería un valor numérico. ¿Ha quedado claro esa otra forma de poderlo utilizar? Sí, claro. Sí, queda claro. Muy bien. Fíjense acá, miren, les muestro, tengo este cuadro donde hay diferentes nombres y lo que me están pidiendo es que cuente las personas que tienen el mismo nombre. Ayúdenme cómo lo tendría que hacer. Voy a colocarle la función contar punto sí. Y en este caso les voy a ayudar a seleccionar en este caso el rango. Y ahora ayúdenme cómo sería de poder colocar acá el criterio.
Podría poner el a 18, que sería el nombre de Luis. Muy bien. Para los demás, ¿está bien? Tiene que abrir comillas, ¿no? ¿Para qué abriríamos las comillas? Ah, no, perdón, perdón, es que ese es cuando lo utilizamos valores de De letra. texto, ajá, así es, de texto, de texto. Muy bien, entonces así está bien. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que cerrar el paréntesis. Ah, muy bien, sí, ya lo cerré, gracias, muy amable. Entonces quiere decir que acá al desplazar para abajo, ustedes han considerado que este es el resultado. Fíjense acá, miren, les voy a enseñar algo que me ha ayudado mucho a poder determinar si el resultado que yo tengo acá es correcto. Acá está contar puntos, sí, tenemos lo que es el rango y tenemos el criterio que perfectamente pues, podemos agarrar en este caso lo que sería la celda que contiene el primer número. Entonces ahora me voy a ir al último que es Alberto. Alberto me dice que se encuentra una vez, entonces vamos a ver, Alberto una vez, Alberto dos veces. Bueno, ya vi que está mal. Y entonces ahora le voy a dar doble clic acá y voy a ver por qué está mal. Se movió. Le dije que Hay que mi rango fijarla. era, así es, mi rango es de A2 a A15. Y entonces acá ahora está de A6 a A19. Ahí todavía se está pasando, ¿no?, a una celda que no contiene, en este caso, pues, el rango de criterio que debo, en este caso, evaluar. Y así es, miren. Yo necesito que ustedes en cada clase. Si usted considera que no ha quedado claro, dígame. Créanme que para mí va a ser un gusto poderles nuevamente explicar. Hemos venido trabajando ya la parte de lo que son las referencias. Y acá, miren, desde el momento que nosotros tenemos muchos criterios que queremos evaluar, sea cual sea la función que vamos a utilizar, media vez no estemos tocando, en este caso, rangos. Porque igualmente acá lo podríamos trabajar con rangos y ustedes ya saben perfectamente trabajar rangos. Más vienen a un nivel intermedio. Esto, si estuvieron acá en el curso de Excel básico, lo vieron. Cinco formas hay para poder crear rangos. Y si yo no quiero colocar referencias, porque ya veo que hay usuarios que de repente pues, nos confundimos mucho, esto lo puedo eliminar. Y puedo crear un rango. Y con eso ya no hay equivocación y ya no estar poniendo absoluta, ni relativa, ni mixta. Pero acá, si yo voy a seleccionar rango siempre, siempre, pues yo debo, perdón, siempre, siempre, yo debo de colocar en ese caso absoluta. Para que así mi resultado siempre sea el correcto. Y entonces acá pueden ver que ahora sí, con el último que ustedes visualicen, o den doble clic para poder ver que el rango ha sido seleccionado correctamente, con eso ustedes pueden darse que todo está correcto, tanto desde el primero, que sería la evaluación, y si nos da un error, pues tenemos que corregir, no podemos desplazar hacia abajo, como el último, que es el que nos va a dar la pauta que todo está en este caso correcto. Pues sí ha quedado claro. Sí, está claro. Muy bien, entonces invitarlos nuevamente a que puedan participar en el foro que se encuentra dentro del aula virtual. Para mí siempre es un gusto poder ir leyendo cada uno de los comentarios que ustedes hacen sobre la pregunta que tenemos dentro de lo que es el aula virtual. Creo que acá nos queda un ejercicio, pero por tiempo se los voy a explicar el día viernes. Y si no, se los voy a colocar en el libro que les voy a entregar para que ya ustedes lo puedan realizar. Que exista un ejercicio que no les expliqué. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá. Espero que pasen un feliz descanso el día de mañana. Y nos vemos primero Dios el día viernes para poder terminar la clase. Feliz noche Gracias, para todos. ingeniero. Muchas Feliz gracias. Buenas noche. noches. Acuerdo, Feliz gracias. noche. Buenas noches.